¿Cómo están, amigos de Beni? Una vez más estamos aquí compartiendo con ustedes lo que será nuestra sesión de fotos el día de hoy con nuestra hermosísima Chiquinquirá Delgado, el nuevo talento de Univisión. Sí, vamos pasando un poco más allá, vamos a ver a Miguel trabajando con Chiqui. ¿Cómo estás, Chiqui? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Aquí. Feliz porque finalmente voy a tener la oportunidad de trabajar con ustedes y de aparecer en esta preciosa revista. ¡Qué bueno! Tienen un gran producto, un gran material. Me encanta el diseño, la diagramación, la textura, todo. La revista, de verdad que siempre la he seguido y me parece mentira que ahora yo vaya a aparecer allí. Me lo estoy disfrutando mucho. Mira, además la ropa se ve preciosa. No, de verdad que tenemos un excelente equipo el día de hoy. Aparte que contamos con Quique, que es un fotógrafo de las estrellas, como es conocido acá. Y Miguel aquí, que qué más con que él lo tengas en tus manos, haciéndote mucho más hermosa lo que ya eres. Bueno, hoy en día estás, Chiqui, súper, súper reconocida aquí en los Estados Unidos, ya todo el mundo en las calles. ¿Qué te ha parecido esa aceptación del público aquí en los Estados Unidos? Bueno, mira, la verdad para mí no pudo ser mejor un inicio de carrera. ¿Te imaginabas ese boom? Como con el proyecto de Mira Quién Baila, fue maravilloso estar en el horario estelar. Todos lo seguimos. Sí, me lo extraño muchísimo, ahorita que ya se acabó, ya quiero que vuelva la segunda temporada. Y me disfruté mucho poder usar estos vestidos de princesa, aquellos peinados, que no todo el tiempo puedes usar en los proyectos claro, de televisión, porque por supuesto. Es difícil conseguir un proyecto en horario estelar que puedas vestir así. Y de verdad que fue rico, además es un programa divertido, que disfrutó toda la familia. Me llevé muy bien con todo el equipo, con Javier, mi compañero, con los participantes. Para mí fue como mi primer encuentro con el público de Estados Unidos, porque estoy empezando una carrera aquí y de verdad que no pudo ser. Y luego los Grammy, ¿cómo fue la participación en los Grammy? Cuando llegué a Las Vegas y vi al público gritando mi nombre, no me lo podía creer. O sea, qué impresionante, de verdad que qué lindo el afecto de la gente aquí y todo tan rápido, que es lo que más me impresiona. O sea, llegué aquí, comencé a trabajar hace apenas 3 meses. Por eso. Y todo ha pasado muy rápido. Y bueno, y me voy a quedar, por supuesto, aquí. Hay planes de hacer nuevos. Exacto, ¿qué planes tienes nuevos? Sé que serán secretos, me imagino. Sí, bueno, hasta que no se concrete, tú sabes que no es bueno comentar mucho, pero sí me voy a quedar un tiempo más y ya quiero hacer carrera aquí en los Estados Unidos y quedarme aquí. Bueno, yo pienso que entraste con pie derecho y espero que tengamos Chiqui para muchos años más. Para mucho rato. Esta es la primera participación en la revista que vamos a tener de mucho. Exactamente, espero seguimos trabajando juntos por mucho tiempo. Seguro que sí. Bueno, vamos a seguir dejando que Miguel siga con Chiqui y vamos a ir viendo poco a poco cómo va adelantando este proceso de la sesión de fotos. Y más adelante podrán ver un poco más de lo que pasará el día de hoy. Quique San Martín, el fotógrafo de las estrellas, como es conocido aquí en los Estados Unidos. Y de verdad que para nosotros es un orgullo tenerlo a él como parte del staff de trabajo para Venue Magazine. Y ya verán poco a poco cuando vaya transcurriendo el tiempo de cómo vamos a ir saliendo esta sesión de fotos con Chiqui.